Hello, class. Hi. Hi, teacher. Hello, good Hello, evening. good evening. Hello. It's time to Hello, hello, good start. evening. Okay, aquí estamos ya nuevamente. Welcome back. How are you today? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les ha ido este fin de semana que tuvimos? Did you practice? ¿Practicaron? Yes, teacher. No, Yes, teacher. teacher. Yes, teacher. Muy bien. Qué Yes, bueno, qué teacher. bueno. ¿Cómo les fue con la plataforma? Buenas noches. Nice. Hello, hello, hello. Hola, buenas noches. Good night to you. ¿Terminaron con la plataforma los ejercicios que se requerían para la semana anterior? Yes. You did. Yes. Muy bien. Yes. Yes, excelente. Ok, ya estamos nueve en la clase. Vamos a repasar. ¿Quién recuerda el tema que vimos en la clase anterior? ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué practicamos? Nadie. ¿Cuál fue nuestro último Deletrear. tema? Ah, ok, estábamos deletreando también. ¿Qué más hicimos? Las prepositions, que las, tal vez solo vimos un poquito de las prepositions, ¿verdad? De lugar. Y también estábamos practicando this and this. ¿Cómo referirnos cuando un objeto está cerca? El singular y plural. ¿Okay? Vamos ahora a la class number five. Class number five. Ya dejamos atrás section number one y la section number two. No more. Quedaron atrás. Pero recuerden, siempre está disponible en la plataforma todo el contenido, los temas que hemos visto anteriormente. Pueden repasarlos. Los ejercicios, igual, si quedan ahí, pueden repasar nuevamente los ejercicios. Y vamos a iniciar con sección número tres. De aquí en adelante, solo tenemos una sección por semana. Solo es nuestra primera semana que nos toca sección 1 y 2, un poquito más corrido. Ya esta semana nos toca sección 3 y nos haría falta sección 4 y sección 5, ¿ok? Preguntas, ya nos estamos adaptando a la plataforma, algo que todavía nos cuesta, quiero escucharlos también. ¿No? ¿Ningún inconveniente? Siempre bueno consultar si algo que nos esté fallando. Estaba viendo que les estaban pidiendo también el formulario, que esa es como la constancia de que ustedes sí han podido ingresar a la plataforma y que ya pudieron o descargar o visualizar el libro de estudiante. Ya todos pudieron, ya todos enviaron ese comprobante porque también es algo que se les estaba pidiendo en el chat, estaba leyendo. Pero si ya lo hicieron, muy bien. You have been doing a great job. Okay. Bien, si no hay más preguntas, comments, let me show you. What is the topic for today? Look, we are going to have in today's class section number three. ¿Y cómo se llama la section number three? Vean por ahí. What is the title of section number three? Where are you from? Ah, miren, se les hace conocida esta pregunta. Where are you from? ¿Cómo responden a eso? Where are you from? I am From El from. Salvador. Ah, muy bien. I am from El Salvador. Entonces, sí, tenemos más o menos idea de qué se va a tratar la sección número 3. The topic that we have today is going to be negative statements. Cuando yo les digo statements, ¿a qué me refiero? ¿Quién recuerda? What is an statement? ¿Preguntas? Not really. Miren, hay otra forma de llamar a los statements. Serían sentences. O ¿Sentes? sea, oraciones negativas. Y no solo eso, ¿qué más vamos a ver ahora? Yes, no. Questions. ¿Con qué? ¿Con qué verbo lo vamos a ver? With the verb to Be. be.
Así que vamos a enfocarnos en hacer oraciones negativas y hacer preguntas, ¿ok? Así es, así son los temas de esta sección. Section number three. Ok, great. Same. If we go to the platform, there we are going to find some videos. In the first video, is about a conversation. Hoy vamos a practicar una conversación, una conversation. Así que, just give me one moment. I need to go to the platform. Siempre me gusta apoyarme también en la plataforma para que ustedes vean que fácilmente pueden buscar el contenido ahí y volver a repasarlo, ¿ok? Así que aquí vamos. Here we go. Section number three, su grupo es este. This is your group. Okay. Ya en la section number one, en section two, ya estuvimos usando un poco el verbo to be. ¿Saben que el verbo to be es bastante utilizado? Por eso es siempre como de lo principal que necesitamos repasar. Okay. Here we go, section number three. En la sección 3, si se fijan, no solo tenemos ejercicios, también vamos a encontrar el midterm exam. Este examen es similar. Es igual como a los ejercicios que ya desarrollamos. Se los muestro por si no lo han visto, el midterm exam. Pueden desarrollarlo igual, a cualquier altura de esta semana. Trae diferentes ejercicios con temas que ya vimos, ok. If you see here, we have a listening practice. You also have a conversation. You can also find a grammar, un poco de gramática. Y así, entonces el midterm exam, que es el examen, es muy similar a la sección de ejercicios que hay que desarrollar, ok. Igual, siempre el día jueves vamos a tomar tiempo para aclarar dudas del midterm exam. So, section number three, where are you from? Where are you from? Here we go, class. Let's get ready. We are going to find a conversation. Let me see. What is the objective? Miren el objetivo. In this class, you will listen to a conversation title, Are You From Seoul? This conversation illustrates just no questions, lo que vamos a ver ahora. And WH questions, que lo vamos a estar viendo mañana, esta otra parte de gramática, which we will learn in future lessons. Okay? So the first conversation, it is titled, Are You From Seoul? And here we go, class. Let's listen and then we can practice. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You From Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Okay, let's listen the second time. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You From Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul.
We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, yes, it is. If you see here, I have the conversation. So what is the title of the conversation? ¿Cómo se llama la conversation? Katie, what is the title of the conversation? Are you from? Seoul. Are you from Seoul? There we go. Muy bien. Prestaron atención. En español, ¿cómo es? Mm-hmm. Seoul. How about in English? En inglés, ¿cómo es? Seoul. 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 Exactly. Lo primero que aprendemos ahora. Seoul. Spanish. English. Seoul. Are you from Seoul? Gloria, are you from Seoul? Yes or no? No. No, right? Are you from El Salvador? Yes. Yes. Muy bien, por ahí vamos. Ya vamos a aprender cómo responder eso. So, who is this boy in the picture? What's his name? And who is this girl in the conversation? What's her name? Her name is Jessica. Ah, we have Jessica and? Tim and Jessica. And what are they doing right now? Where are they? ¿A dónde están ellos ahorita? And what are they doing? In the party. It's a party. ¿Cómo saben que es una party? How do you know that this is a party? Look. Because you can see some food, okay, food and drinks. From the environment. Okay, because of the environment. A lot of people. Yes. And what is this party about? What is this party about? Welcoming new students. So probably this is a school, okay? First question. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Is Jessica from California, class? Yes or no? Is Jessica de California? No. Miren. No, ¿qué pasa con California? My family is in California. Pero, mira, aquí está la palabrita, pero un contraste. We are from Korea. We are from Korea originally. Originally. Como que nosotros digamos, we are from El Salvador. El Salvador originally. O podríamos incluso ser más específicos. Eso es como para resaltar información. We are from El Salvador. Y ustedes podrían decir from San Salvador originally. How about you, class? In my case, I am from San Salvador originally. ¿Y ustedes? Okay. Are you from San Salvador originally? No. No, yeah. So we're... Yes? Yes, I am. I am from San Salvador, from La Libertad originally. Great. You are from La Libertad originally. ¿Quién más? ¿Quién más quiere practicar? Who is from any other place but not San Salvador? Who is from a different place? ¿Quién es de otro lugar que no sea San Salvador? Mm-hmm, okay, where are you? I'm from Aguachapán, but I live with my family in Sonsonate. Ah, so you are from Aguachapán originally, right? We are from Chalatenango originally. Really, you are from Chalatenango originally. Entonces, así podríamos hacer referencia a nosotros. Yo vivo, digamos, en otro departamento, pero podemos expresar eso. But I am from Aguachapán originally. I am from Chalatenango originally. Okay?
porque sabemos que somos del Salvador. Si estuviéramos en otro país, ahí podemos especificar I am from El Salvador originally. Okay. Are you from California? No. I am from El Salvador originally. Okay. Is it clear? ¿Está claro? Yes. Yes. Right? Yes. Okay. Look at the conversation. Yes. ¿Qué sigue en la conversación? Dice, my mother is Korean. My mother is Korean from Seoul. Ajá. Está también resaltando que de Corea o es coreana, pero ¿de qué lugar específicamente? From Seoul. Ajá. Next question. Miren esta otra pregunta. Are you from Seoul? Are you from Seoul? No. We are not from Seoul. Este pronombre you hace referencia a singular o a plural. What do you think? Is this singular or plural? Are you from Seoul? Plural. ¿Cómo responde? Jessica no dice no, I am not. Está diciendo no, we're not. No, we're not. Entonces it's... igual. We're not from Seoul. We're not from Seoul. We're from Dijon. Ok, entonces, ¿quién es de Seúl únicamente? ¿Is the whole family from Seoul? ¿Toda la familia es de Seúl or not? ¿Or only Jessica's mom? What do you think? ¿Quiénes son de Seúl y quiénes son de from Dijon? The mother. La mamá. Mom. Her mom. Her mom, exactly. Her mom is from Seoul. But probably Jessica and the rest of the family, they are from a different place. Yeah. Next question. So, este so es como entonces. Entonces es como para darle un enlace a la siguiente pregunta, a la siguiente idea. So, is your first language Korean? Yes, it is. Is your first language Korean? Yes, it is. Class, is your first language Korean? No. No. Is your first language Spanish? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Is your first language Japanese? No, it's not. Is your first language Spanish? No, yes, not. It is. Yes. Okay. Questions. Tell me, Stephanie, Catherine, Stephanie. Para responder, digamos, si usted nos pregunta acerca de ella o él, se responde en presente, así como no, she doesn't. Piense que no. ¿Cómo sé cómo responder una pregunta? Fíjense que es fácil de saber. En este caso, si se fijan, el primer ejemplo, ¿are you from California? ¿Con qué están iniciando mi pregunta? ¿Qué es esto? El are. Es el verbo to be. Entonces, si me preguntan con el verbo to be, debo responder con la misma estructura. Okay. My family is. Miren esta otra pregunta. Is your first language Korean? ¿Con qué está respondiendo? Miren, con el verbo to be. Ya vamos a ver para que ustedes sepan cómo distinguir, cómo respondo. Ya si me hacen esta pregunta, digamos, can you dance? ¿Puedes bailar? El auxiliar que estoy utilizando al inicio es can. I can. Entonces, debo incluir. No, I can't. Miren, el mismo auxiliar. Si me hacen una pregunta con un auxiliar diferente, do you like
Do you like pupusas? Te voy a responder con el mismo auxiliar. Yes. Yes, I do. I. Yes, I do. Okay, algo así para que entiendan un poquito. Auxiliar. Siempre hacemos referencia. No puedo decir, do you like pupusas? Yes, I am. Or yes, I can. No, porque no tiene coherencia. Entonces, siempre necesita haber un agreement. Eso se le llama que debe coincidir mi pregunta con mi respuesta. ¿Ok? Questions in pronunciation. ¿Alguna pregunta, perdón, palabra que les cueste pronunciar? Porque vamos a practicar ahorita. Si no, nos vamos, escuchamos una vez más la conversation y luego van ustedes a grupos. Ok, here we go. Listen. Here we go. Y va desde acá. Ok. No, and WH questions are used. Listen. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next. Daejeon, Daejeon. Tal vez es la que más nos cuesta. One more time, the last time. Listen. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Ok, todos repitamos porque ya van a ir a la práctica. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But... Well, my family is in California now. Now. Excellent. But we're from Korea originally. But we're from Korea originally. Originally. From Korea originally. Excellent. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Oh, my mother is Korean. Oh, my mother is Korean. From Seoul. From Seoul. Are you from Seoul? Are you from Seoul? No, we are. Are you from Seoul? Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're no. We are not from Seoul. We are not from Seoul. We are from Daejeon. So is your... We're from Daejeon. We're from Daejeon. First language Korean? Yes. So is your first language Korean? Is your first language Korean? Yes, it is. What I... Yes, it is. Yes, it is. Like for you to do... Okay. Excellent. So let me stop this conversation because we are going to practice right now. Okay, I'm going to send this picture to WhatsApp. Please go to WhatsApp. Ahorita le envío. Practicamos en parejas. Okay. Don't worry. Espero les alcance el tiempo para practicar por lo menos dos veces o tres veces. Okay. Practiquen una vez siendo Tim y la otra vez Jessica. Okay. Practice the conversation. Here we go. And after that, we are going to check the attendance list. Excellent. Here we go. Questions. Pregunta, chicos. Okay. Let me make the rooms right now. 5 minutes to practice. 5 minutos para practicar. And here we go. Just give me 1 second. Okay, go. Vaya WhatsApp. Ahorita se los envío. Go to WhatsApp right now.
Good night. Here we go. Hello, hello. Este, vengo llegando, no sé si hay algún problema. No, vamos a ir a trabajar en parejas. ¿Y qué se hay que hacer? Y vamos a repasar la conversación. Ahorita les envío WhatsApp la imagen. Ok. Here we go. Aquí está, y sí, ya encontré su grupo. Here we go. Go and practice right now. Si no pueden unirse a las salas, pueden quedarse aquí practicando, ¿ok? No sé si Karina, Alicia, en Elizabeth han tenido problemas. ¿No? Karina, let me see. Excellent. Okay, let me see Héctor. ¿Con quién estaba Héctor? Lo veo solito. Hola, estaba con Fátima. Fátima, what's happened to Fátima? Vamos a ver. Ok, let's do something. Lo voy a enviar con la sala 3. Ok. Copy. Excellent. Oh. Okay, practice. Oh, my mother is my mother is Korea. From sí. Seoul, ¿cómo era? From Seoul. Ajá, are you from Seoul? Otra vez lo voy a repetir. Bye. Okay. Oh, my mother is Korean. ¿Cómo? Korean. Vea, de Q, no Q. Oh, no. My mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from... My family... It's in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. So, are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Ahora. Hola. Te alguien para que practiquen los dos. Ah, okay. Ajá. Ahora se puede hacer team para que practiquen. No. We're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Bueno. Lo hacemos de nuevo. Pues sí, yo creo que tiempo. Sí, yo creo que también. Ahora inicia usted. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean for Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. So, we're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Qué bonito se oye. Yes, it is. Empieza otra vez, o sea.
Inicio yo ahora, sí, porque yo creo que sí, lo repetimos, sí, sí, ¿verdad? Okay, time to come back and to check the attendance list. Here we go. Did you practice? Yes. You did, excellent. Alicia, practicamos, Alicia. Did you practice, Alicia? Sí, practicaron. Héctor, yes. Gloria, Judith, yes, Judith, Glenda, Lizeth, practicamos, did you practice? Hi, teacher. ¿Sí practicó? Yes, Judith, excelente. Sí. Ya, vamos a ver si practicaron. Las tres teacher. Practicamos. Okay. Teacher, dígame, tell me. Necesito 5 minutitos, voy a apagar la cámara, me voy a quedar conectada y regreso. That's all right, voy a pasar la lista, pero yo sé que usted está ahí en la clase, ok? Don't worry, okay. Glenda, Lizeth, excelente. You're welcome. Okay, let me see. Today is Monday, November 21st. Ya vamos en el 21 de noviembre. Qué rápido, ya casi se nos acaba el año. No, no, no. Pero aquí estamos. Alicia Pérez. Sí. Alicia Pérez Gavidia. Una pregunta, teacher. Ah, dígame. Ya la otra semana tenemos que llenar nuevamente el formulario, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, siempre es la tercera semana que les hacen la convocatoria nuevamente. Nos escriben. Ajá, sí. Nos escriben, dicho. Uh-huh. Sí, les escriben, incluso les hacen llegar el formulario para que inicien nuevamente todo el proceso. Y sí, háganlo, háganlo cuando se los envíen para que vayan como reservando el cupo y que el primer grupo de principiante 2 que se abra, ustedes entren ahí, ¿okay? Para que no les toque esperar mucho. ¿Seremos los mismos compañeros o cambian? Si todos llenan el formulario rápido, claro que sí, van a ser siempre los mismos. Si vaya, alguna pues, se le olvida, así que compañeros, compañeras, bueno, casi todas son compañeras acá y dos chicos, pónganse las pilas para que puedan seguir juntos. Siempre, es bien común que vayan siempre los mismos grupitos. El compañerismo que se crea es muy bonito, crean. Así que a ponerse las pilas con el formulario. Alicia okay. Pérez, Alicia. Este, present, teacher. Present, excelente. Ah. Ana Daley. Ana Bonilla, Ana. Ok. Celi Anabela. Celi Anabela. Celi Anabela Ayala. Dalia Luz Medrano. Present, teacher. Ok. Denis Iván Guevara. Present, teacher. Excelente, Denis. Fátima Marisela Quevedo. Present, teacher. Excelente, Fátima. Glenda Flor Rivera. Present. Ok. Excelente. Glenda Lizeth Guzmán. Está por ahí. Gloria Antonia Ortega. Present. Good night. Excelente. Good night to you. Aide Elizabeth Castro. Present. Excellent. Héctor Daniel Mejía. Present, teacher. Great. Karina Yamilet Guzmán. Karina Yamilet Guzmán. Teacher, me puso la asistencia, ¿verdad? Ya casi la llamamos, tranquila. Catherine Stephanie Flores. ¿Cómo vi que me puso? En vez de... Ok, no, ya vamos. Katie Lorena Ochoa. Present, teacher. Excellent. Mayra Patricia. Present. Ok, Mayra Reyes Margarita. Okay. Present, teacher. Excellent. And Wendy Yesenia. Present. Great job. So, I'm just missing Karina Yamilet.
Sally, and Anna. Okay, those are the students who are missing today. Okay, let me see. I need two volunteers in order to practice the conversation. Okay, I need Tim and Jessica. Okay, Dalia and Glenda Flor. Y luego vamos con Catherine, okay? Dalia, you're going to be Jessica. Oh. And Flor, you're going to be Tim, okay? Go, please. Okay. Let me listen. Yeah. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Beijing. So, is your first language Korean? Yes, it is. Wow, that was amazing. Excellent. Just let's repeat. Seoul is Spanish, okay? Seoul. 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 Sería lo único. Seoul. That's it. Excellent job. Okay, Stephanie, Catherine, Stephanie. And who else? Me hace falta un voluntario. Just one more. Don't be afraid to participate. No tengan miedo de equivocarse, okay? Claro. Do you want to participate? Okay. I have Wendy Yesenia, así que me va a tocar hacer otro grupo. Excellent. So, Catherine en Margarita ahorita. Wendy, vamos a buscarle a alguien que le apoye. Vamos. Catherine, you are going to be Tim. Okay. Reyes, Margarita, okay. Jessica. Go, please. Hi. Are you from California, Jessica? Where? Ah, permítanme, perdón. Where? My family is California. No. But where? From Korean original. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. No, we're not from Seoul. We are from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Excellent job. Qué buena entonación tienen para hacer preguntas. Are you from Seoul? No, we are not. Me gusta que den esa entonación. Excellent job, girls. Wendy, Yesenia. Gracias, teacher. ¿Dónde están los chicos? Héctor, pues. Pongan los hipotes. Queremos verlos. Come on, Héctor, Dennis. No, y no quieren participar. So, ¿sí, Dennis? Do you want to participate? Yes, dice. Excellent. So here we go. Dennis, you are going to be Tim. Okay, Tim. Wendy, you're going to be Jessica. Go, please. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korea from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your friend's language Korea? Yes, it is. Yes, it is. Excellent job. Is your first language Korean? Yes, it is. Excellent. So look what we need to do today. Les dije que habían dos temas, negative statements, and then we have some questions. Yes, no questions with the verb to be. Here we have some example of negative statements. Look, cada oración negativa va a llevar la palabra not. No. I'm from Rio. I'm not from Rio. I'm not from Rio. You're late. Estás tarde. You're not late. She's from Japan. No, she's not from Japan.
He is from Chile. No, she's not from Chile. It's English. No, it's not English. Is your first language Japanese? No. It's not Japanese. Is your first language English? Mm-mm, it's not English. It's no. Mm-hmm. Son negaciones. We're from China. No. Somos de China. No. No. We're not from China. No. We are from El Salvador. We are El Salvador. Exactly. You are early. Están temprano. No. You're not early. No están temprano. Look, they are. They're in India. Ellos están en India. No. No. They are not in India. They are in El Salvador. Okay. ¿Cómo convierte entonces una oración afirmativa a negativo? Look, I am just going to add not. Not. Y esto aplica para cualquier sujeto, cualquier persona. I, you, aquí tengo he, it, it, we, and they. And they. Nosotros. Exactly. Ellos, ellos, they. Okay. So, are you from El Salvador? Yes, I am. Ahora ya nos pasamos a preguntas, interrogative statement. Esta parte, igual, si se fijan, estamos utilizando un verbo auxiliar. We have this auxiliary that is going to be the verb to be. ¿Y cuál es el verbo to be, clase? Este es un verbo. Exactly, que se conjuga como am, is, we, it, and are. Hay tres formas del verbo to be. I, is, is, and are. Is are. ¿Cuándo voy a ocupar am? ¿Cuándo tengo el sujeto? I. En el caso de la tercera persona, le llamamos a he, is, and it. ¿Qué voy a ocupar con ellos tres? Is. There we go. Miren. Voy a ocupar is. Is. Y los demás, que sería we. Are. We, they. En plural. Y you en plural, muy bien. Y you en plural. Voy a ocupar qué. Are. Are. Okay. There we go. Esto es un repaso. Am, is, and are. Lo mismo para las preguntas. Are. You. Veamos si se cumple. Aquí está, ¿ven? You are. Está muy bien. Am I. Pero a la inversa, teacher. Are you. ¿Cómo hago una pregunta? Miren acá. Dice, are you from Sao Paulo? Pongámosle, she is from the USA. Vamos a ocupar este ejemplo. This one. Example number three. This. Is she from the US? Es ella de Estados Unidos. Look, affirmative, she is from the U.S. U.S. es una forma de deletrear Estados Unidos. Hay tres formas de deletrear. Voy a hacerlo corto. ¿Cómo ella convierto? Es... Ajá. ¿Cómo hago esta oración afirmativa a pregunta? Is first, I need to have the verb to be. From the U.S. U.S. Oh, yeah. Como pregunta, is she, excelente. Y como respuesta, she is. There we go, así de simple. Oh. Como afirmación, como pregunta, sujeto, primero va el sujeto. Okay. Exactly. Ya volví, como, teacher, thank you. Oh, you're welcome, Glenda Lisette. Como afirmación, siempre va el sujeto al inicio y luego el verbo to be. Como pregunta, es lo contrario. Verbo, to be. Sujeto. Sujeto. Y el resto es lo mismo, ¿ok? Como afirmación, primero el sujeto y luego el to be. Uh-huh. Y como pregunta, primero el to be y luego el sujeto. Okay, y gracias. Para hacerla negativo, ¿qué le debo de agregar? She, no. Oh,
Muy she bien. Not. Se los pongo en mayúscula para que resalte. Okay. She is not she from not the US. US. Y ahí queda nuestra oración. Affirmative, interrogative, negative. Okay? No es difícil redactar preguntas o pasar una pregunta a afirmativo o a negativo. No, no es nada difícil. Okay? Pongamos este otro ejemplo. I am not from Rio. La tomo en negativo. I'm not from Rio. No soy de Rio. Puede ser de otro lugar de Brasil, but not from Rio. ¿Cómo hago esta pregunta? I'm sorry. Esta oración negativo en afirmativo, ¿qué le debo de quitar? El not. El not. Muy bien. El not. I'm. Is. From, I am is. I'm from Rio. Solo le quito el not. Ahora el not. La tengo en afirmativo. ¿Cómo la hago pregunta? Solo el no. I'm. Muy bien. Am. I. From Rio. Y ahí queda. ¿Bien? Una negativa la puedo hacer afirmativa. Y a esa afirmativa la puedo hacer pregunta. Una negativa afirmativa y una afirmativa en pregunta. Y así puedo jugar con ellas. Miren el otro ejemplo que les di. Pasé una afirmativa y luego la hice pregunta, luego negativa. O sea, no importa cómo esté, ustedes pueden convertir esta en pregunta, en afirmativa. Ah, esa pregunta la puedo pasar afirmativo, negativo. Okay. Entonces, if we have questions, si tengo una pregunta, ¿qué necesito tener también? Una respuesta. Exactly, una respuesta. Una respuesta. In this case, I have affirmative and negative. Okay. Una pregunta, puedo tener dos opciones de respuesta. Afirmativo o negativo. And if you see, we are going to read. Are you from Sao Paulo? ¿Qué responde? La persona, miren. Yes. Yes, I am. Yes. Negative. No. No, I am not. No, I am not. Okay. Yes, ejemplo, I am. Am I early? ¿Qué responde? Yes, I am. Yes, I am. No, I am not. No, no, I am not. Okay, there we go. No, I am not. So please, right now, I need you to practice reading, please. Okay, just give me one moment. Okay. Okay. Let's practice. Leen la pregunta y luego me dan la respuesta. Here we go, please. Go, please, class. This one. Is she? Is she? Is she from the US? Vamos, respuestas. Affirmative. Yes. Yes. Yes, she is. No, she is not. Okay. No, she is not. Dalia, continúe con is he. Dalia, go please. Is he from Mexico? Excellent. Yes, he is. Ajá, negative. No, he's not. No. Excellent. No. Alicia, continue please. Is it friend? Is it? Ajá. Is it friend? Excellent. Respuesta. Yes, yes, it is. Yes, it is. No, it's no. Muy bien, excellent. Mayra, continue, please. Are you from Korea? From South Korea. Are you from South Korea? Afirmativo. Yes, we are. No, we're not. Okay, Elizabeth. Go, please. Continue. Are
Are we Are we late? Are we late? Esta es la que les corresponde. We are. Negativo. We are not. No, we're not. And the last one, Gloria, please. Are they in Egipto? One more time. Are they, Gloria? Hola. You are, ¿verdad? No, are they. Yes, are they. Are they. Yes, they are. Exactly. And no, they are. And yes, no. They are. Mm-hmm. No, they are not. And no, they are not. Excellent. Okay. They are not. Antes de dejar de compartir, les voy a enviar esa captura a WhatsApp. Por si no han copiado los ejemplos. Gracias, teacher. Ahí les va a quedar. Y ahorita vamos a poner más ejemplos para que puedan practicar speaking. Here we go. Just give me one moment. Aquí está su grupo. Here we go. Now, en la conversación teníamos que le preguntaban a Jessica, are you from California? Y ahí ya vemos que se ocupa la estructura. Responde en negativo. So let's practice right now. Let me see what we have here. Okay, look at the questions that I have here. Miren las preguntas que tengo. Class, are you from Peru? Are you from Peru? Yes, I am, or no, I am not. No, I am not. Very good job. Are you from California? No, I am not. Is your first language Spanish? Yes, it is. No, it is not. No, okay. Ahora practico. Vean, ahí van a tener las preguntas. Ejemplo, y ustedes pueden responder afirmativo o negativo. Okay. Here we go. ¿Quién me aparece por acá de primero? Let me see. Glenda Lizette. Glenda Lizette, are you from Peru? No, I am not. Are you from El Salvador? Yes, I am. Okay, Glenda Lizette, is your first language Spanish? Yes, it is. Glenda Lizette, is your first language Japanese? No, it isn't. Or no, it is not. Excellent. Fátima Marisela. Are you from California, Fátima? I guess she's not there. Creo que no está ahí. Glenda Flor, are you from California? Mm-hmm. Yes or no? Class, ¿dónde están? Let me see, where are you? Fátima, she's not there. ¿Quién más? Catherine, Stephanie, Glenda, Lizeth, Hector, are you there? Okay, probably they are not there. Elizabeth, are you from Peru? No, I am not. No, I am not. Are you from California? No, I am not. Are you from Soyapango? No, I am not. Are you from San Salvador? Yes, it is. Ah, ¿sería yes, it is, clase? ¿O cómo responde? No. Yes, I am. Muy bien. Yes, I am. Excellent. Yes, I am. Héctor, Daniel. Hi, Héctor. Are you from California? Héctor a la una, Héctor a la dos. Héctor, he's not there. Ya ven, por eso cámaras encendidas, porque si no, se olvidan de la clase, se olvidan y se distraen.
¿O no? ¿No les pasa? Katie, Lorena, are you from California? Aquí estamos pendientes, teacher. Eso es la actitud. Are you from California, Katie? Estoy preguntando las cámaras apagadas. ¿Sí? Pero poniendo atención. No, pero usted sí está activa y los demás, no se preocupen. Ok. Otra cosa que les iba a decir, look, siempre, whenever, siempre que vean preguntas que inician con el verbo to be, tenemos dos opciones de respuesta. Yes. Yes. And no. No. Ok. Yes and no. I know. And no. Yes, pero, I am no. Solo se inician con el verbo to be. Are you from El Salvador? Yes. No. Another thing, otra cosa de relevancia. In English, it's very common to see short forms or to use short forms. Muy común utilizar las formas cortas. Miren, I'm, your, no. She, she's, he's, hey. His. It. It's. We're. Decimos de we. Luego el are. We are. Your. Your. They are. They are. Y lo mismo con la forma corta. I am not. I am not. La forma corta. I am not. Forma completa. No. I am not. Okay. You're not. You're not. Forma completa sería. You are not. She's not. She's not. It's not. It's not. You're not. Continue. They're not. Exactly. Aquí en el ejercicio quise ponérselos en forma completa para que se entienda qué es lo que hablamos, pero pueden hacerlo en forma corta, short form. Le llamamos short form o contracted form. ¿Qué más? Pueden escuchar, is your first language Spanish? O esta pregunta también podría ser, is your mother tongue? ¿Saben qué es mother tongue? ¿Cómo sería la traducción? ¿Qué se les viene? ¿Qué les hace referencia? Is your mother tongue? Is. No sé qué es tongue. Es una parte del cuerpo. Lengua. Lengua, muy bien. ¿A qué se refiere? Veamos. Lengua española. ¿Tu madre puede lengua materna? Madre. ¿Lengua materna español? Español. Native language. ¿Puede hablar Spanish, quizás? Not really. Vaya, les pueden escuchar esta misma pregunta. Sería, en diferentes formas. ¿Es tu lengua materna el español? Excelente. Muy buena traducción. ¿Es tu lengua materna español? ¿Es tu primer idioma, tu primer lenguaje español? First language. O pueden preguntar, is your mother tongue? Is your native language? Mi lengua nativa es español. Aquí se me fue una N extra, pero es así, language. Is your native language? O sea, tu idioma nativo. Y en todas podemos, pues, identificar la pregunta. Ok, class. Questions about these preguntas, comentarios. Tenemos un minuto para preguntas, dudas ahorita. ¿Qué vimos ahorita? Ejemplo de negative statements y de interrogative statements. ¿Qué verbo ocupamos ahora? To be. Verb to be. Y si me preguntan con el verb to be, tengo dos opciones de respuesta. ¿Cuáles son? Afirmativo y negativo. Excelente. Yes. Celi. No la había visto, Celi Anabela.
¿Qué pasó? Por ahí está. Ahí preguntándome, hi, ¿de qué? Ajá, digamos. De la oficina y me agarró el tráfico. Really, ok. Gracias por el esfuerzo de meterse. Pero aunque sea momentos de oyente, voy a estar esta semana porque cuando vengo manejando me cuesta. Sí, no se preocupe. Con solo que pueda conectarse a la clase para que le tome la asistencia. Aunque solo esté de oyente, porfa, para que no perdamos como estos 60 minutos de clase. Después, acuérdense, pueden repasar el contenido en la plataforma, ver la clase nuevamente y cualquier consulta me dicen. Ajá, ¿quién me dijo? Sí, así voy a hacer. Entonces, sí, esta semana, no, disculpa, ya la otra nos vamos a... Perfect. A nivelar, gracias. Ok, ya sabes. Ya, dígame, Margarita. Hi. No, lo que pasa es que le comenté a mi sobrina que usted me estaba dando clases y me dijo que le diera saludos. Oh, Hernández Rivera. Sí, es Diana Escobar. Dianita. Dígale, ajá, hola Diana. Claro que sé quién es Diana Escobar. Ay, Diana. Dígale hola Diana por ahí. Claro, ya sé de dónde. Muy bien. Vaya, chicos. Sabía. Chicas, sí, claro. Saben que no se me olvidan mis alumnos. Ah, bueno, qué bueno. Dianita Escobar, ya sé quién es. Muy sí, bien, sí, chicos. Vamos a entonces a parar la clase acá. Mañana vamos a continuar con la segunda parte de las preguntas, interrogative statements, ok? Don't forget okay to practice the conversations and practice making affirmative and in negative statements. Ok, class, thank you. Have a good night. Thank you. See you tomorrow. Good night. Bye-bye night to you. Night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Gracias. Bye.